La Universidad Politécnica de Valencia ha celebrado la segunda edición del Acto Magistrales, una iniciativa con la que se reconoce la labor del profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos formativos. La universidad lo que quiere es animar y apoyar la buena docencia en secundaria, porque eso al fin y al cabo se traduce en la buena formación de los estudiantes y luego pues muchos de ellos acaban aquí en nuestra universidad y todo lo que llevan ya trabajado pues nos facilita la labor aquí en la UPV. Coincidiendo con el 50 aniversario de la institución, se ha vuelto a seleccionar a medio centenar de docentes, 22 mujeres y 28 hombres, de todas las poblaciones de la Comunidad Valenciana. La gran mayoría imparte materias técnicas, biología, física e informática, así como matemáticas, química o tecnología, pero también otras, fundamentos del arte, plástica, música e inglés. En nombre de las 50 personas distinguidas, fue la profesora Margarita Iglesias la encargada de agradecer el galardón. Primero, todas las gracias a la universidad y, sobre todo, quiero transmitir que la profesión que tenemos, lo bonita que es el poder trabajar siempre con los chavales, el poder aprender de ellos y que ellos puedan aprender de nosotros, no solamente la materia que les enseñamos, sino otras cosas, otros valores. Y sobre todo eso, que tienes que todos los días ingeniártelas para poder contactar con ellos, cada clase es diferente, que es una suerte tener nuestra profesión, creo yo. La selección del profesorado homenajeado se llevó a cabo a partir de una encuesta realizada entre las alumnas y los alumnos de primer curso de la UPV. He votado a Sergi Navarro, el nuevo ex profesor de física del Salesians de Burgana. Principalmente porque era un profesor diferente, un usual. He votado a Sergi Navarro, de Col·legi Salesianos de Burriana. A mi m'ha marcat la seva forma de fer que els alumnes aprenguessin també per el nostre compte. Per exemple, ell a classe escrivia coses a la pissarra i nosaltres tomàvem apunts i al finalitzar la classe deia: "Molt bé, xics, jo he dit dues mentides, ui. A casa teniu que descobrir per què i quals són." I clar, nosaltres a casa ahí revisant tots els apunts, fent càlculs i tots ahí, per no adivinar res, perquè no, moltes vegades no podíem. I el dia següent pues, ens explicava que havíem fet mal. I he votat a la meva mestra, bueno, a la meva professora de dibuix tècnic de segon de batxiller, Mame Manzano. L'ha votat bàsicament perquè va ser la meva professora en segon de batxiller, però també en primer me va guiar molt a llegir Belles Arts, ja que és la professora de dibuix tècnic, va fer també Belles Arts i me va indicar molt i me va ajudar molt perquè jo, a més, feia batxillerat científic, així que ella me va ajudar molt a aguantar aquest batxillerat científic i poder fer al final el que volia. Hem votat a Fina Santa Creu i la veritat que és que, o sigui, va ser com... Es va ficar molta canya perquè va ser una professora dura, però dins d'això va ser com molt motivadora i sempre estava ahí i, a més, no va fer solament de professora, sinó va fer d'amiga, de... Jo què sé, teníem molta pressió, acabàvem llorant, jo la primera, o sea, jo llorava moltíssim i enseguida, ai, Sara, tal, no plores, no sé què, no sé quanto, i tal, però va ser molt guai. Palabras emotivas, repletas de admiración y gratitud en un homenaje a toda una profesión, la de docente, que con su trabajo consigue dejar huella en generaciones de estudiantes.